Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con el permiso de la mesa directiva. Adelante, diputado. Bueno, la competencia económica no es algo que beneficie nada más a las minorías. No es una concesión a los empresarios, o sea, a los más ricos. No, 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 señores, al contrario. Esto beneficia a las y los consumidores, especialmente a los que menos tienen. Y permite que haya más y mejores servicios a precios más competitivos. Por ello, es sumamente preocupante que la propuesta que hoy se está sometiendo a consideración atente de manera directa y en contra de la competencia en la industria aeroportuaria y que la defiendan quienes dijeron que irían en contra de los monopolios y a favor de la gente. Al crear la figura de asignación a empresas paraestatales sin licitación y supervisión alguna, se provocarán una serie de irregularidades que ni siquiera podrán ser evidenciadas debido a la discrecionalidad con la que se realizaría dicha asignación. El pasado 24 de marzo de este año, la Comisión Federal de Competencia Estatal, la COFESE, recomendó no aprobar las iniciativas en sus términos. ¿Y esto por qué? Porque se permite que una empresa estatal opere de manera simultánea un aeropuerto y una aerolínea, generando así un uso indiscriminado a la infraestructura aeroportuaria. Este dictamen también establece un trato diferenciado en cuanto a las causas de revocación y conclusión entre las personas físicas y morales y las empresas paraestatales. Así como sucedió con el AIFA, así como sucedió también con la refinería de Dos Bocas, corremos ese riesgo de que la aerolínea oficial que se pretende crear, al no tener una obligación de competir, tenga que ser subsidiada a tal grado que represente millones y millones de pesos perdidos sin generar un solo impacto positivo a la economía de nuestro país. La economía mexicana no puede seguir financiando elefantes blancos por caprichos presidenciales. Esta iniciativa del Ejecutivo Federal busca establecer que solamente las entidades paraestatales con asignación para prestar el servicio público están posibilitadas para obtener el control de un aeropuerto. Esto representaría una opacidad en un funcionamiento y operación de dichos aeropuertos sin dar a las personas usuarias un abanico de opciones para elegir la mejor forma en la que desean trasladarse y generando espacios de corrupción para recibir el favor de dichas empresas. En la bancada naranja no permitiremos más atropellos a los derechos de las y los mexicanos. No se permitirá que el grupo mayoritario de esta Cámara siga cumpliendo con los caprichos del Ejecutivo a costa del real bienestar de las y los mexicanos. Los derechos de las y los usuarios de servicios aeroportuarios no pueden ponerse en riesgo por meros caprichos de nuestro presidente para que se use el aeropuerto de Santa Lucía, que también se les dijo, es un capricho que no iba a salir y sigue saliendo muy caro y nada rentable. Y así como la noche de ayer, porque terminamos muy tarde las tres comisiones, la bancada naranja votó en contra, hoy nuevamente lo haremos de manera similar. Muy buenas tardes. Gracias, diputado.